Pues ratificar el buen momento de La Guaira es lo que nos promete este buen partido el día de hoy. Rojiblancos y naranjas, el conjunto Estudiantes de Mérida y el Deportivo La Guaira, los protagonistas de esta segunda jornada acá en el Coloso de Zumba. Allí observamos justamente a el 11 inicial de Estudiantes. Saludo al capitán del cuadro del Deportivo La Guaira, Rafael Arace. Por supuesto también este saludo de estos grandes amigos. El profesor Daniel Farías, Juan Domingo Tolizano. La alineación del conjunto Estudiantes de Mérida la vemos acá en pantalla con Tito Rojas en el arco, acompañado pues el cuarteto defensivo, Luis Mina, Franklin Carabalí, Alexis Doldán y Marlon García. Más adelante en la mitad del campo, Luis Ángelo Peña, Wilken Ramírez es de Impartir Justicia. El saludo, escuchamos el sorteo. Campo balón, sacamos. La alineación del cuadro del Deportivo La Guaira. Sí, señor, La Guaira. Con el guardameta Varela. Por derecha está Ferreira, Custodio, Malagón, Peralta y Gutiérrez. De nuestro buen amigo Jesús Amable Torres, con este partido entre Estudiantes de Mérida y el Deportivo La Guaira. Sí, señor. Ya entra en acción el compromiso. Sacaba el derete, el balón derivaba sobre la derecha. Ahí está Mina. Una posterior en el conjunto estudiantil. Muy cerca de la línea divisoria. Ya entra en zona contigua. Es interceptada esa pelota por Estudiantes de Mérida. Ahí la vemos allí, ¿no? Esa jugada. Rafael Arace. Busca conexión con Castellanos. Frontal del área. Va a ingresar. Remate. Pierna izquierda. Responde de manera oportuna el guardameta Tito Rojas. Ante el remate de José Galí. Para el Deportivo La Guaira, los contragolpes, el contrapié. Miren esa habilitación. Cómo le dejaba prácticamente la zona allí a José Almieza. Que no se la pensaba. Prácticamente sin mirar. Peña recupera el conjunto de La Guaira. Servicio por derecha, balón al área. José Alimesa, también hace lo propio Arace. Para él va la pelota. Tiene centro sobre el área. Sobraba el defensor. No se atrevió a dar un paso más José Alimesa. Conviértete en el mejor DT con nuestro fantasy oficial de la Liga de Fútbol. Estate pendiente, escanealo porque puede ser el director técnico del fantasy. La roba Estudiantes, llega sobre el área del conjunto de La Guaira, ensaya al medio y de pecho. Perdía por la última línea. Habrá saque de arco y favorece al conjunto de La Guaira. De Mérida que busca, intenta llegar, pero todavía no inquieta el arco. Por ahí se aproxima, pero no tiene la claridad como para inquietar el arco. Y toca de primera intención con el meñique. Marlon que le pone dinámica. Se viene en velocidad de Estudiantes. Se mostraba también aquí al derecho Elías que viene en medio. Luis Ángelo Peña. No se esperaba esa habilitación. Ahí vemos a la reiteración de la misma. Vemos a Elías Alderete mandando ese centro. Mire, no se la consiguió. No la... La cobra Estudiante, la tiene Marlon. Abre y conecta sobre el costado izquierdo. La tiene García. El colombiano propone en el duelo individual. A Magui ir hacia adelante. Ahora sí. Ensaya centro. La pelota al área. Rechaza por todo lo alto la defensa del conjunto de La Guaira. Varela. Cuando en este preciso instante el principal dice que el primer tiempo finaliza, concluye. Ha terminado la primera mitad de este compromiso. Se nos van entonces los primeros 45 minutos. El primer capítulo de este partido entre Estudiantes de Mérida y el Deportivo La Guaira. Sin anotaciones como lo vemos ahí en la gráfica. Entregando para Luis Ángelo Peña. Avanza con balón dominado. Oportunidad. ¿Vemos la recuperación? Sí, es Eduardo Ferreira, el hombre que está atendido. Impactaba en la carrera con ahí Franklin Carabalí. Nada menos. Sí, es que también Franklin Carabalí. Recupera Estudiante, la tiene Luis Ángelo Peña. Busca conexión con Elías. Nuevamente Luis Ángelo, engancha hacia afuera. Ensayaba ras de piso al área. Dejaba la pierna, dejaba el pie. Y pues como esa habilitación ahí que tenía Luis Ángelo Peña, que tiraba, intentaba el centro, pero no conseguía alguno de sus compañeros. La buena marca, la buena referencia. Allí de Malagón mandando la pelota hacia el punto. Marlon nuevamente ejecuta. Balón elevado. Aquí buscaba el remate. Irá 5:50. Saque de meta. Favorece al conjunto de La Guaira. La reiteración de la jugada, como no podían impactarla de cabeza, le quedaba servida allí al neogranadino. Temperatura en el área del conjunto de La Guaira. La pelota que viene por elevación. El arquero dubitativo. Queda libre esa pelota. Suelta. De la jugada.
vamos a prestar atención porque bueno, viene la pelota. Parece que sí, parece que reclamaba como alguna especie de carga, algo por allí. Vamos a revisarla por allí, cómo se le escapa la pelota. Ahí pues quizás no se ve más, pero ahí en esta sí, vemos como lo que reclamaba era eso, ¿no? Reclamaba era precisamente... Eso nuevamente para el capitán, de pierna izquierda, se apoyaba en Luis Ángelo Piña, remate, a media altura se salvó el conjunto de La Guaira. Por una individualidad, porque mire, estaba bastante cerrado el cuadro del Deportivo La Guaira, esa pelota al vacío que pescaba Luis Ángelo Peña, mandaba el centro, pero lastimosamente no conseguía algún compañero para tratar. Acción de pelota detenida para el cuadro Estudiantes de Mérida, que parece prender el acelerador, nos encanta, y ahí, cobro de esta pelota. Y señor el meñique, levanta la pelota, cabezazo de la Tuca Ordóñez, parietal izquierdo. Luego del rebote y en 5 con 50, el guardameta Varela. Vemos la jugada, esa habilitación, un penal de prácticamente cabeza. Hizo lo que decían los libros, cabecearla hacia abajo, pero también destacado lo de Cristo. Entrega para el capitán, servicio entre línea, ataca estudiante, la tiene Canelón, remata va fuerte en la llegada. Sobre zona de seguridad, desde propio territorio, el conjunto visitante. Con la reiteración, sí, hasta dos jugadores están... Ganaba Estudiante, la salida la pierde ahora, la tiene la Madrid, entregando a su compañero, viene el remate a puerta, se va abierto, señoras y señores, bro, la zona de seguridad del conjunto Estudiantes de Mérida. Esa pelota que quedaba detenida por ahí, esa pelota que quedaba pagando y la ponía a la Madrid para, en este caso, para Eder Farías. Mire, este señor no se las piensa también, este delantero, todo lo que tenga de Mérida, salvo el guardameta Varela. Soldán de cabeza, se apoya en la Tuca, Ordóñez que va dominando la pelota, llega sobre el área para gol, tiro, tiro, gol, 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 gol. Banderola arriba, banderola arriba, me parece. Allí en su casa, vemos la reiteración por parte del VAR, y sí, se encontraba adelantado el... jugador ecuatoriano, el servicio de Estudiantes de Mérida, finalizó la jugada y bueno, como luego. Sobre el costado de la izquierda, llegando en el choque con el defensor. Sigue proyectando en diagonal sobre el área. Tranquilidad para el guardameta Tita Roja que se queda finalmente. Una acción donde bueno, tuvo una intervención importante allí para ahogarle el gol a Estudiantes. Vemos la reiteración. Bueno, ahí cómo quedaba ese brazo arriba por parte de Carabalí. Intentada ahí de que iba a la Madrid, no, ese... En ese pasillo, viene mostrándose al medio, Canelón, llega tarde, también está la Tuca, ahora sí, engancha hacia adentro, remate de la Tuca, el guardameta que la saca. Sí, exacto. Entonces, bueno, aquí esto como para repasarla varias veces, también esa jugada, ojo con esa. El VAR lo ve todo, y bueno, y ahí está la de, en este caso, la Tuca, Roberto la Tuca Ordóñez. Tenía otro jugador, pero bueno, lo que llaman el egoísmo del delantero, ¿no? De quererla resolver, ya que tuvo la posibilidad de... Y bueno, se viene esa revisión. A mí me parece que sí, me parece que fue pena de esa. Favorable para el cuadro Deportivo de La Guaira, dejaba la mano levantada el defensor central del servicio de Estudiantes de Mérida. Y parece va a estar dictando la sentencia. Luego de la revisión del VAR, exactamente. El punto penal a favor, el tiro penal a favor del cuadro... Ya suena el silbato. Toma carrera, remata puerta. ¡Gol! De La Guaira. Remate seco a media altura. Poste izquierdo. Allí fue el guardameta Tito Rojas. Pero era imposible ese remate. El balón que se enreda en el encambre de hilos. Aparece el primero del partido. 1 para La Guaira, 0 para el Académico. Un goleador de raza como Eder Farías tenía que cobrarla de esta manera. Con este marco, con estas circunstancias, la cobraba de la mejor manera posible, con potencia. Entonces, exacto, sí. Con las lesiones que pues no le han ayudado. La salud no estaba posible. Que propone servicio largo sobre la izquierda. Llegaba Canelón, proyectaba centro. El decodificado. Entonces, dando la definitiva a este partido. Cuando en este preciso instante el principal dice que el partido concluye, termina, finaliza el compromiso.
Victoria para el conjunto de La Guaira. El visitante en tierras merideñas. Victoria importante entonces para el cuadro del Deportivo La Guaira, que de esta manera tiene el primer lugar de esta tabla de clasificación de esta fase final en esta ronda final de nuestro fútbol profesional venezolano. Y pues las cosas... parece que se está caldeando por acá un poco, pero pues como lo decíamos, lo importante entonces para el cuadro del Deportivo La Guaira, que pudo sumar en condición de visitante y de esta manera treparse el primer lugar de esta tabla de posiciones, sus tres partidos conseguidos por sus dos partidos hasta ahora